Endavant. Mister, primerament, personalment, et vull donar l'enhorabona pel partit que ha fet avui l'esport club granyès a la feixa llarga. Hem plantat cara al líder, ho hem intentat fins al final, però l'esport club granyès torna a pagar de perdona. Sí, está claro, o sea, yo lo contento no me puedo ir, porque cuando pierdes nunca te puedes ir contento, pero si luego me ciño al juego, claro que me voy contento y orgulloso, porque al final han hecho lo que yo les he pedido, han defendido como les he pedido, hemos atacado como les he pedido, y creo que hemos hecho un partido muy digno. Hemos hecho un partido donde, como dices, hemos plantado cara, hemos tenido encima presencia en la ofensiva, hemos tenido opciones de gol, la segunda parte creo que se la ha hecho muy larga al Ospi, y eso venir aquí no es nada fácil. O sea, venir aquí y hacer este partido y que el Ospi sufra de esta manera no es nada fácil. Aún así, de la imagen no se come, se come de los goles, y hemos vuelto pues a perdonar, unas veces por mala definición, otras por mala suerte, porque la jugada del doble palo, pues bueno, estábamos en ese punto en el que fallamos, pues haces dos palos ahí seguidos. Tampoco estamos teniendo mucha suerte y al final pues pierdes el partido. A mí lo que me queda es que la semana pasada hicimos un partido sin duda para ganarlo y lo empatamos. Y hoy hemos hecho un partido sin duda para no perderlo y lo perdemos. Con lo cual creo que llevamos dos semanas donde recibimos mucho menos premio del que creo que merecíamos. José, un partido tan abierto como que hemos visto para ambos lados, parece mentira que solo haya acabado con un gol. Bueno, sí, eso a veces es como va como va. Yo creo que efectivamente ha sido un partido abierto, ha sido un partido en el que ha habido ocasiones. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que el trabajo de las dos líneas defensivas ha sido bueno y eso también se nota. Y bueno, al final esto. Luego hay partidos más cerrados donde llegan cuatro veces y si ves cuatro goles, y hoy pues justo lo contrario. Pero bueno, al final esto viene como viene. La pena para mí es que no que haya sido cerrado para nosotros, porque creo que merecíamos haber hecho algún gol. Des de l'equip, quan el col·legiat ha pitat el xiulet final, bastant tocat perquè eren conscients que havien fet un partit molt bo i es mereixien empatar, però és una derrota de la qual l'esport club granyès s'ha reforçat? No creo. Las derrotas no refuerzan. Eso es un mito, eso es una de las cosas que se dicen, pero la derrota no le refuerza a nadie. La derrota es una mierda porque pierdes el partido y lo que te refuerza es ganar, empatar, hacer puntos. Y claro, la gente está tocada por eso, porque han hecho un esfuerzo brutal y, como todo en la vida, cada uno en su trabajo, pues cuando le pone esfuerzo y cuando pone dedicación y cuando pone todo lo que tiene que poner y encima cree que hacen las cosas bien y no consigue resultado, pues a todo el mundo le fastidia. Esto es la sensación que tienen que vivir ellos como jugadores, pero es normal. Al final forma parte de esto. Cuando pierdes te vas mal, cuando ganas te vas bien y ya está. Pero mañana nos olvidamos y mañana a pensar en otra cosa. Y el último, mister. Hem vist a Pau Darra, que ha sigut un canvi obligat a la primera part. Què li passa al jugador de l'Esport Club Granyès? No sé si ens pots avançar alguna cosa. Bueno, con la entrada se le ha torcido el pie y se le ha hinchado un poquito el tobillo. Bueno, supongo que tendrá un esguince, esperemos que no sea mucho y bueno, pues que esté poco tiempo parado. ¿Alguna pregunta de eso? Gracias. Gracias.